noches de nuevo desde la Plaza de la Catedral y dejábamos, como decíamos, entrando el paso de nuestro Padre Jesús de la oración en el huerto, en la Plaza del Palillero, donde vemos que ya está saliendo precisamente de la Plaza del Palillero y entrando en la calle Novena, donde iniciará la subida que le conducirá hacia la calle Ancha. Concluía la marcha que le tocaban a nuestro Padre Jesús de la oración en el huerto, subiendo la cuesta de Novena. Suponemos que en este momento, pues también la banda que acompaña a esa imagen comenzará de nuevo en un momento a volver a tocar otro paso. Esta cuesta, para los que no son de Cádiz, esta pronunciada cuesta es una cuesta que normalmente se hace de una sola tirada, puede medir aproximadamente unos 100 metros y es de una gran dificultad. We'll be right back.
ahí veíamos ese fondo en la calle Montañés, no en la calle Ancha, como decía nuestro cartel, en la calle Montañés. Y desde aquí dejamos a la Virgen de Gracia y Esperanza y nos volvemos a la plaza de la Catedral. Y en la plaza de la Catedral ya podemos ver la entrada de Jesús Nazareno. La imagen de Jesús Nazareno es lo suficientemente expresiva y su presencia en la calle como para que el público mantenga el silencio que hay que tener ante la presencia del Señor de Cádiz en su estación de penitencia. Solamente una ovación del público es lo que acompaña el único sonido de las horquillas en la plaza de la Catedral, acompañando la entrada en la Seo Gaditana del Señor de Cádiz. Siempre de frente, José. Por igual a izquierda, José. Bueno.
Listo, Javi, para ti. Avanzar. Un poco más. Un poco más. Más despacito aquí adelante. Un poquito más. Vamos de frente. Entrando despacito a la derecha, adelante. Muy despacito, ahí, muy despacito. Vamos, Raúl. Seguí montando a la derecha, despacito, sin correr. Más a la derecha. Vale. Jesús Nazareno, en el interior de la Catedral de Cádiz, acaba de entrar hace tan solo un instante con la imagen que le acompaña en su paso, que es María Magdalena, una mujer, Pepe, que significó mucho en la vida de Jesús. Sí, hombre, la acompañó en sus momentos más
en toda la pasión está María Magdalena con él, y aparte de eso, en Cádiz, junto al Nazareno, pues se le atribuyen también milagros, intercepción de los milagros a la Magdalena. Los dos con su pelo natural, que también hace una imagen muy peculiar de nuestra Semana Santa. Antes de poder también llevarles el sonido de las cadenas que porta la penitencia, larguísima penitencia, que marcha tras Jesús Nazareno, al que pueden ver en el interior de la Santa Iglesia Catedral, disponiéndose a realizar su estación de penitencia en el silencio absoluto en la plaza de la Catedral, a esta hora, 12 y 6 minutos de la medianoche, ya del Viernes Santo, desde la parroquia de Santa Cruz, comienzan a salir los penitentes, los hermanos de la Hermandad de la Sanidad.